El Pepe Rubianes va néixer el 1947 a Vila García de Arousa, a Galícia, on el van batejar com a José Rubianes Alegret. I ara fa 4 anys que vam dir-li adeu amb un somriure trist sabent que mai no l'oblidaríem. Ho demostra, per exemple, la primera gala del premi que porta el seu nom i que s'ha celebrat aquest mes de març a la Sala Luz de Gas, organitzada per la Fundació Pepe Rubianes. Nosaltres hi vam voler ser per recordar-lo, geni i figura, i sumar-nos al merescut homenatge. La idea del premio Pepe Rubianes de teatro, primero porque él era un hombre de teatro, aparte de otras facetas, y era un poco también dentro de la fundación pues hacer siempre pues cada año un evento entregando un premio a todos estos actores y actrices, a la gente menos conocida, de alta calidad artística. Y cuando nuestras bocas digan ¡Inferno! En Inferno narramos la vida de un gran actor del 1500. Y quisimos hacer una analogía, una metáfora con Pepe Rubianes y su forma de trabajar y su forma de hacer para poder comprender cómo era este hombre del 500, ya que era nuestro primer referente, digamos, el Rubianes del siglo XX. Siempre hay una misión muy clara a la Fundación y es poder ayudar un poco a Kenia, a los masáis, en concreto a Amboseli. Sí, es importante porque implica a África. Nosotros queremos mucho a África, por eso estamos aquí para hacer lo que podemos para ayudar. Mucho del legado de que yo tengo de Pepe, algunas cosas las cedo a la Fundación para que tengamos siempre su espíritu dentro, ¿no? Ese hombre libre, independiente. Artistes que van treballar amb Rubianes i públic que se l'estimava, tothom té un record entranyable per compartir d'aquest artista mig català, mig gallec, que els últims anys de la seva vida vivia entre la Barceloneta i el poble kenià d'Amboseli. Hi ha hagut molts comedians molt estimats pel públic, però el Pepe va passar com una línia que la gent se l'havia fet seu. No era exactament un còmic, era algú més. Ya había traspasado. Era con patrimonio de la ciudad, sobre todo, y del país. La han cogido, ¿eh? Yo el recuerdo molt, més que haberlo conegut a l'escenari, haberlo conegut en un altre escenari que era el bar al Raval, un senyor meravellós que estava en un racó explicant històries que després les he redescobert dalt de l'escenari. Cuando él empezó la cúpula de Venus, tenía unos guiones, digamos, hechos, se subió al escenario, lo soltó todo, todo el mundo se rió y a partir de ahí empezó una trayectoria teatral muy importante. Lo conocí en La Habana, fue en el teatro Carlos Mar, un monólogo muy bonito que hizo. Yo estaba estudiando cuando aquello, lo que decía era la vivencia, era lo que se vivía. Hablaba de todo, pero con mucho humor. Estoy encantada de estar aquí trabajando con Pepe porque Pepe es una persona L'humor de Pepe Rubianes no estava basat en l'acudit, sinó en articular històries i després una capacitat de fer hipèrboles i d'exagerar extraordinària. Yo como he hecho acrobacia en el teatro, de vez en cuando hacía algún salto mortal para atrás. Yo tuve la gran suerte de estar en el elenco de Lorca Eran Todos. Yo había trabajado con directores de teatro, pero nunca con ese tipo de lenguaje que tenía Pepe, ¿no? Tan personal. Él era un director muy terrenal y muy visceral. Su primer espectáculo lo presentó en Sevilla. El Pai Pai fue estrenado en el Lope de Vega en Sevilla porque hubo un productor que creyó en él. Y es que nos feia riure, pero nos deia tanta veritat. Nos tocaba el ánimo y nos tocaba el estómago. Y alhora reiem. Com va tot, Pep? Estic estressat. Tothom enyora la incorrecció del Pepe, la sana incorrecció del Pepe. Qué bestia, nene, qué bestia. Se me calienta la boca. Eso no le queda bien a todo el mundo. A él se le llenaba la boca con las palabras y las expresiones. Él sabía que preocupaba a la gente, que le interesaba a la gente, que le agradaba a la gente. Siempre me ha agradado el Pepe Rubianes, y siempre, pero no tan ya como actor, sino como persona. Fui a la presentación de la Fundación hace aproximadamente 2 años y quedé fascinado. He conocido un poco el libro de las poesías de Pepe Rubianes y me lo estuve leyendo y me parece un buen escritor. Y vamos a ir 3 meses a África. Amb el Pepe, la veritat és que cada matí ens aixecàvem, ens trobàvem, esmorzàvem i ens llegíem els poemes que havíem escrit durant la nit. I ja per acabar, després de Rubianes, podem parlar de relleus futurs o només de referent inoblidable? Com seguirà l'humor reivindicant-se als escenaris? Bona nit, Barcelona. No crec que hi hagi un recanvi generacional del PP clar. La meva generació de comedians no hem estat mai tan actius políticament o socialment com el PP.
Se quedará como un gran maestro y ahí habrá donde beber, porque siempre va bien beber, pero evidentemente hay grandes actores actualmente y lo tendrán como referente, supongo, pero por supuestísimo avanzará. Com tot, en la societat està com una mica congelat, però estic convençuda que aniran sortint noves generacions. Falten espais, diria jo, de cabaret literari. És un poco fomentar este tipus de teatre. Vayamos, ¿no? No dic que només ho puguin fer els monologuistes, però és molt més fàcil anar un tio sol a parlar dalt d'un escenari que aixecar una petita obra que necessita més actors, més personal tècnic. Això s'està convertint en un drama. I no oblidem que hem de fer riure, no? Llavors, de vegades tenim aquesta dicotomia, no? Diem, bueno, què fem? Faig riure o emprenyo i cremo el local? De moment continuem fent riure.